Los instrumentos de percusión son juguetes. Para mí, estar enfrente de instrumentos de percusión es estar en un cuarto lleno de juguetes, donde cada instrumento tiene su personalidad. Empiezas a aprovechar el sonido de cada uno de ellos. Son los instrumentos que pueden ser tus compañeros. Tú puedes estar explorando horas y horas y horas. Te muestran toda su sonoridad. Son instrumentos individuales, cada timbal es un instrumento individual, pero después los pones en conjunto y se convierten en un instrumento más grande. La gran mayoría tiene a su instrumento cerca de sí, pegado a su cuerpo. Y nosotros tenemos unos instrumentos que siempre están lejanos a nosotros. Uno es el que tiene que incluirlos en su círculo vital. Tiene que ser una extensión de ti sin estar en contacto contigo. Te proveen de sonidos envolventes completamente. Tú tocas el instrumento, es muy grande y resonante, y sientes vibrar todo tu cuerpo a partir de que él ya sonó. Todo el espacio en donde estás se llena de sonido. Se mueve con tus impulsos. Cuando tú lo estás tocando, puede ser tan sutil o tan agresivo como tú quieras. Puedes esconder un grito o alguna respiración muy fuerte, algún gemido. Aprendes a conocerte incluso a través de ellos. Son gallardos, tienen toda una presencia y exigen de quien nos escucha, de quien nos toca, exigen total cuidado. Pueden ser los más amables, los más sutiles o pueden ser los más impulsivos. Gobierno de México.